noches, bienvenidos a Vía V. Pactar es posible, al menos en el País Vasco. Los socialistas de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco han llegado a un acuerdo para gobernar este territorio durante los próximos 4 años. La situación de interinidad en el Partido Socialista Obrero Español ha permitido que el PSE pacte con los nacionalistas no solo una reforma del Estatuto, sino también que se debata sobre la nación y sobre el derecho a decidir. Es la noticia política de un día en el que Rajoy ha confirmado su voluntad de seguir al frente del Partido Popular. Pocas sorpresas en relación con este asunto, formará parte de nuestro menú en un día en el que nos vamos a detener en una iniciativa surgida en Ourense en el año 2011, una iniciativa emocionante con consecuencias muy, muy positivas, con mucho de poesía y que enseguida les presentamos. ¿Estás nerviosa, Silvia? Moco. Todos estamos. Pensamos que non somos capaces e é moi doado. Non creemos nas posibilidades da nosa mente, do noso corpo, da nosa creatividade. Nunca me planteé hacer algo como eso. Una, dúas, tres. Merda que se saia, ven, que rompas unha perna. El que pagar non é que fixe. É que me cambió a vida. Bueno, pues no saben lo emocionante que es para mí presentar esta iniciativa hoy, este lunes, después de tantos meses hablando de política, de falta de acuerdo, de cosas feas que suceden en la sociedad. Hoy vamos a hablar de este proyecto, Entre Paradas. Surgía, como les decía, en el año 2011, demuestra el poder que tiene la sociedad civil, el poder que tienen los ciudadanos cuando se movilizan, el poder que tenemos los seres humanos para cambiar las cosas cuando nos lo proponemos. Una iniciativa que decía surgía en Ourense, la idea parte de una persona que hoy nos acompaña, pero se ha convertido prácticamente en un movimiento. Hay un documental, Entre Paradas, que vamos a ver, por cierto, que van a tener la oportunidad de ver en exclusiva cuando acabe este programa. Tiene una vida larga que vamos a tratar de relatarles, pero vamos a empezar por los orígenes. Maxi Ciz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que eres el armadanzas un poco de toda esta historia, de este movimiento ya casi en lo que se ha convertido Entre Paradas. Eres policía local de Ourense, pero también coordinador de este proyecto. Cuéntanos cuándo surge la chispa de toda esta historia que hoy les vamos a presentar a los espectadores de Vía V. Bueno, surge porque Ourense tiene, no me preguntes por qué, una afición importante al teatro, al mundo del motor. Nosotros somos una ONG que trabaja con víctimas y afectados de accidente de tráfico y queríamos conjugar todo eso, pues ¿cómo? Pues dándole una terapia a víctimas de accidente de tráfico, incluyéndolos en la sociedad con otras personas que creíamos que podía servirle para algo, y haciendo teatro pues en algo de movilidad pública sostenible en los autobuses urbanos de la ciudad. Y a raíz de ahí pues empezamos a perfilar poco a poco, buscando unos buenos padrinos, unos grandes apoyos, y tejiendo lentamente hasta que pues apareció, pues, o se dio fin a la Entre Paradas. Padrinos, apoyos, nombres como Jorge Coira, como Ansel Escuña, como el sonoro Magín, que tienen algo que ver con este proyecto, pero como decía, lo importante está aquí representado. 4 de las personas que forman parte de este proyecto. Enseguida se las voy a presentar. Algunas se han convertido en actores ocasionales. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal fue la experiencia, José Pérez Colla? Enriquecedora, muy buena. ¿Diferente a todo lo que había hecho antes? Pues en este campo del arte, de la ficción, digamos, sí, total, había hecho poco, pero esto ha sido enriquecedora y lo repetiría otra vez. Lo repetiría otra vez. Bueno, José Pérez es uno de los protagonistas de toda esta historia, como decíamos, un protagonismo coral. También está con nosotros Angélica Ferro, coordinadora también del proyecto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú tienes una capacidad para analizar casi desde un punto de vista científico las aportaciones de esta iniciativa. ¿Qué tiene de distinto Entre Paradas? Pues yo creo que Entre Paradas es un proyecto pues muy coral, pero que aparte de ser coral en cuanto a sus protagonistas, es también coral en cuanto a sus intenciones, porque mezcla teatro, mezcla música, mezcla movilidad, mezcla prevención. O sea, es un compendio de cosas que se fueron articulando de tal manera que al principio nuestros objetivos iban en una línea casi, pero luego casi se nos fue un poco de las manos, ¿no? En el sentido positivo de la palabra. Félix Estévez, muy buenas noches. Buenas noches. O cuarto protagonista que hoy está con nos, podríamos tener a moita máis xente, porque como decimos, en total hay casi 20 personas que de un xeito directo o indirecto teñen que ver con esta historia. Para ti, ¿qué supuso Entre Paradas?
Bueno, pois para min, en primer lugar, supuxo cumplir un soño, facer realidade un soño, ¿no? Eu participei pola miña profesión en moitos proxectos ao longo da miña vida, pero ningún proxecto te pode encher tanto como que foi o que constituiu Entre Paradas. Maxi dice no documental que todas aquelas persoas, tanto por dentro como por fora, que tivemos a oportunidade de participar neste proxecto, nos cambiou de alguna maneira para ben. Eu son, creo que, mellor persoa, mellor profesional, dende que participei e de que tiven a sorte de participar neste proxecto. Bueno, Félix é educador, así que tiña experiencia previa traballando en determinado tipo de asuntos, pero todos compartides esa sensación de que algo importante aconteceu en torno a Entre Paradas. Bueno, se estarán preguntando que é isto de Entre Paradas, a que nos estamos refiriendo, a que paradas nos estamos refiriendo. Marina Quiavegato, moi buenas noches. Hola, Fernanda. Bueno, ponnos el menú, el aperitivo, en realidad, encima de la mesa, porque, como decía, el documental completo, insisto, se va a estrenar en V Televisión en cuanto termine este programa. ¿Qué es Entre Paradas? Pues son 16 personas, 16 historias, un autobús de Ourense y, como nexo de unión, el teatro. Es el punto de partida de Entre Paradas, ese documental impulsado por el policía local que nos acompaña hoy, Maxi Cid, lo que nace como un proyecto pensado desde la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico. Rápidamente se extendió a varios colectivos. En él participaron víctimas de accidentes de tráfico, pero también, por ejemplo, de violencia machista, pacientes con cáncer, discapacitados o inmigrantes. Pero no solo, porque ante todo, se quiso que esta película hablase de inclusión. Que fuese un reflexo, decía, de que hubiese voluntarios que os hay, solidarios, que hubiese xente maior, mozos, que hubiese xente con algúns problemas. Queríamos que ao mesmo tempo, non fosen todos de provenientes de situacións difíciles, porque entonces era o que estábamos consiguiendo era excluílos nós. Si xuntas a 12 a 16 discapacitados ou con uns problemas grandes, pois creo que sería máis de exclusión por a nosa parte. O que queríamos era que fora de inclusión, non? Non é casualidade que haxa unha musulmana que este magui e unha senegalesa. Non é casualidade que este un maior xubilado, nin un menor con medida judicial ou algún paciente psiquiátrico. Y es así como entran a formar parte de esta pequeña familia personas como José, un jubilado que en estos meses se transformó, como él mismo dice en el documental, en actor. Me quedo co último día que a directora nos dixo. Ya no nos importa el texto, ¿ok? Lo sabéis, yo sé que lo sabéis. Fuera el texto, ¿vale? Vámonos a las emociones de los personajes. ¿Qué lles pasa? ¿Qué lles pasa? A mí, si tuviera que seguir ou facer algo máis, me abriu unos horizontes e me situou nesta faceta interpretativa. Vendima, que mesmo da Xenio Vela. As barbadiñas novas tenen asias de a libra. Comedes o xornal como se roubarades. Sodes un falto de la cazaz. 16 actores y un objetivo, realizar una serie de pequeñas representaciones teatrales en el interior de un autobús, entre parada y parada, para fomentar el uso del transporte público. Ese era el objetivo, pero en este documental lo importante fue el camino que recorren hasta conseguirlo. Por ejemplo, en el caso de Felisa, una joven de Guinea, casi ciega, que estudia Derecho en el campus de Ourense. Durante el rodaje del documental, ella afrontó sus miedos y se estrenó, por ejemplo, como escaladora. Los 8 o 9 años empecé a perder vista hasta los 10 años. Bueno, pues podemos subir entonces, ¿ok? A ver, pues. Tengo nervio. ¿Y el derecho? Más o menos a la altura de tu rodilla. Ahí, así un poquito más arriba. Ahí, muy bien. Ahora acuérdate que tienes que subir la mano izquierda. Vale. Ahí, un poquito. Ahí, muy bien. Yo creo que el primer impacto que notas es cuando pasas de ver del todo a empezar a ver mal. Estábamos en clase copiando en la pizarra. Y de repente como que se te nubla la vista, se te nubla como si hubiese niebla. Me caí. Qué miedo. A ver. Espera. Estoy temblando, Dios mío. Yo recuerdo que seguía haciendo lo que hacía cuando veía y sin bastón y sin nada. Y me tropezaba a veces, pero me volvía a levantar y seguía. Conmovedora es también la historia de José, este campeón de bocha, tiene parálisis cerebral y uno de sus sueños era sacarse el carnet de conducir. Maxi y los demás compañeros lo ayudan con los trámites y, coincidiendo con la experiencia de Entre Paradas, José finalmente consigue sacar el carnet y, eso sí, lo consigue sacar a la primera. ¡Bravo!
Cuba es una experiencia como compañero único. Entre palabras, no es que siempre es que me cambió la vida completamente. Siempre, siempre intenté mirar, no conformarme con nada, ¿no? Siempre queremos más, más. Ya. No es que le pido mucho a nadie, ¿no? Yo simplemente llevo a poder mantener esta vida que llevo por algunos años. Como dicen los propios impulsores de este proyecto, no se trata de un documental sobre discapacidad ni sobre seguridad vial y los accidentes de tráfico, sino más bien una historia sobre personas que solo quieren, Fernanda, ser felices. Bueno, pues como decía, esto es simplemente un pequeño apunte, ya pueden ver el tono de lo que se cuentan entre paradas, de lo que van a poder disfrutar, como decía e insisto, al terminar este programa, Maxi, ¿cuál ha sido el momento más emocionante de todo este camino? Pues la verdad es que es imposible poder poner un punto concreto. Yo creo que el día que, a lo mejor, por decir algo, el día que actuamos, ¿no? Que es un proyecto largo que duró 9 meses, ellos no habían hecho nada de teatro en ningún momento, y el día que por fin se vieron ya vestidos y el día que teníamos que coordinar más de 100 voluntarios los autobuses, porque era algo que no teníamos previsto, pero el ser teatro sorpresa, suponía que al inicio de línea teníamos que tener 5 infiltrados sentados en unos sitios concretos que luego por escena tenían que estar ahí, ¿no? Y entonces pues era una locura el poder estar con las líneas y tal. Yo creo que ese día que cada uno emocionó, rompió de a su manera, pues uno llorando en una esquina, otro abrazándose, no sé, creo que quizás ese día fue el día que más me impactó, ver que lo que decía Félix, que un sueño se hacía realidad, ¿no? Y que aquello que habíamos intentado ver 3 años atrás, en la primera reunión con Ensel Escuña, explicándole esta locura, ¿no? Sí. Y ver que se hacía realidad, pues quizás fuese, por decir algo, ¿no? Pero hubo muchísimos momentos. Os voy a preguntar a cada uno, así que id pensando momentos. Félix, ¿el tuyo, cuál ha sido tu momento dentro de este proyecto? Por buscar otro momento diferente, si no, también podría coger lo mismo. Pues, por ejemplo, el día que hicimos el estreno en el Teatro Principal, había moitos nervios e era a primeira vez que o íbamos a ver realmente o documental e había moitos nervios, non sabíamos como iba a quedar e eu, de feito, non me enterei de nada do documental porque foi todo emoción. Estábamos ali todos sentados adiante e foi como unha sensación, non sei, só podo decir a palabra emoción. Non sei ningún que pasou ese día porque pasou todo moi, 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 moi rápido. E logo chegas á casa e antes de dormir intentas rebobinar todo e colocar todo, pero foi todo tan rápido e por a carga emotiva que había, ¿no? José, cal foi o día máis importante? Bueno, pois pues eu creo que foi cando nos baixamos do autobús, cando terminamos a grabación definitiva, foi moi emocionante vernos uns aos outros, uns chorando, outros rindo, abrazados, como celebrando que habíamos terminado unha meta que todos suspirábamos e que creíamos que había salido moi ben, e creo que non saliu mal. Que non saliu mal de todo. Non saliu mal de todo. O público o verá e o contemplará. Angélica, con que momento te quedas ti? Pois, a ver, eu, como xa os meus compañeros tocaron así puntos como moi clave do proxecto, pois, si é certo que presentamos o documental a algúns festivales, entre eles pois ao Festival Internacional de Cine e Discapacidade de Collado Villalba, de Madrid, e o día que, bueno, enviamos os papeles e tal, con moi pouca experiencia pola nosa parte, porque nunca tocáramos o mundo do audiovisual para nada, e o día que nos chamaron para decirnos que estábamos entre os 12 seleccionados, eu que non tiña mans para escribir whatsapps aos meus compañeros e decirles que... E logo xa de aí veo a selección final, entre os 4 finalistas, tedes que vir a gala, e de repente xa nos vin marchando para Madrid, naquela gala entre famosos, e decía, Dios, como ata onde é capaz de chegar esta historia, non? Porque ás veces está moi claro que entre nós foi un impacto emocional
impresionante, pero esto traspasa. Pero mientras estaba sucediendo, erades conscientes de que allí estaba sucediendo algo importante y con capacidad para empatizar, para contar unha historia que finalmente unha historia universal, ¿no? Que yo creo que a mellor prova disso era a cara das personas que iban neses autobuses. Ver entrar a esto. Eu, claro, eu fui unha espectadora privilexiada, porque vi todo o documental dende a parte cómoda, claro, que non supoñía o feito de enfrentarse como actriz, pero sí que estaba xunto a eles. E o feito de ver como a xente se sorprendía e se quedaba conectada da historia ata tal punto que non se baixaban do autobús e perdían a súa parada para ver como terminaba aquilo. E ver que eso estaba sucedendo con tan pouco, ¿no? Con moito, pero o con tan pouco, era unha impresión. E esa foi a primeira semilla que me fixo pensar, isto vai a ser... Isto vai ser a bomba. Maxi, como foi o casting? Por que este grupo de persoas aparecen nesta historia? Bueno, foi largo. Por un lado, teño que reconocer que aproveitei a miña traballo na rúa, sí, fai moitos anos, e aproveitei a experiencia que me dá a calle, non? Había algúns casos concretos que sí que nos gustaban que participaran, pues, por exemplo, Felisa. Con outros, simplemente deixamos que eses colectivos fixeran esa selección. Por exemplo, cando me dirixín a falar ca psiquiatra do Cabaleiro Goás, do, sí, Centro Psiquiátrico de Ourense, non coñecíamos a nadie, pero nos gustaba que estuvera a enfermedad mental presente. E dixemos a psiquiatra que ela eligira entre os seus pacientes, aquela persona que ela vira, que lle podría vir ben este proxecto. Non? Cao lado maior, ca Unidade de Violencia de Xénero, ca Asociación do Cancro, con algúns casos, eles nos aportaron. Recordo o casting, pois, de Pepe, que está aquí presente, sí, como foi, pois, cao lado maior, lle expliquei, seleccionaron dúas personas maiores, e no principio, pois, bueno, podrá contalo, tal. O casting foi un pouco mistura. Algúns casos concretos, si os coñecíamos, sí, nos interesaba, o sea, unha mistura de algún menor con medida judicial ou sí, temas, o sea, de violencia perfis, de xénero. Perfis que queríades que estiveran, sí, presente. E logo misturados con xente normal, pues, con un educador como Félix, con xente para que fora un proxecto real de inclusión social. Cando lle contamos esta historia, pois, nese casting, no, que falamos con Sarabela Teatro, sí, tuvemos a fortuna de que Elena Seijo finalmente fora directora da parte teatral. Cando lle contamos isto, pois, a Jorge Coira ou María Liaño, que son os produtores un pouco do documental. Logo acabou Toño Chouza. Cando fomos contando a cada un deles o que tiñamos pensado, algúns, pois, claro, poñan as caras un pouco de sorpresa, algúns veían xa perfectamente o tema, e pouco a pouco foron sumando xente que nos algúns non coñecíamos, non? E que foi un privilexio, porque agora hai unha familia que se chama Entre Paradas, que todos os anos nos xuntamos, e a verdade é que nos fai, pois, eso, pois, ter unha familia máis, non? Unha familia máis daquel proxecto que, no que pelexamos todos xuntos para quitarlo adiante, e ao redor de, xa digo, centros de persoas que é imposible nomear, financiación privada de algúns empresarios ourensás que confiaron o con propio Concello de Ourense, que nos aportou, pues, unha cantidade para poder o Sonoro Machine, cando explicamos, aqueles músicos que nos acompañaban, o sea, todos os padriños que chegou a ter esta historia mezclaos, fan que finalmente, no ano 2016, cando Jorge Coira leva un Goya, a familia Entre Paradas fai unha festa, claro, non? Ou cando Nico Casal, claro, vai o seu Óscar. Formades parte, sí, do mesmo, xa, sí, non? Sí, formades parte do mesmo. Entón, hai unha mistura de eso, porque unha persoa que pelexaba con unha enfermedade e que che diga finalmente a psiquiatra, pois, ojalá poder ter eu isto, e ver que quemar, que tere, que todos, que Magui, que forme parte unha persona musulmana, muller, inmigrante, con todas esas trabas que hai a miles de kilómetros da súa casa, e que acabes nunha terraza facendo unha tertulia con un chiste, pois eso, a verdade, é romper un montón de barreiras no momento, non? Bueno, pois iso que é un pouco... Angélica, que estaba dicindo, Maxi, ese caso, antes de empezar o programa falábamos desto, non? De esa psiquiatra do Cabaleiro Goás que vos dixo, ollá, eu tiver este tipo de terapias, porque que pasou ca xente do psiquiátrico? Bueno, persoas que estaban en un círculo determinado, foi toda a enfermidade que tiñan, e que pasou unha vez que participaron en Entre Paradas? Eu, como tive a oportunidade de ser esa espectadora privilexiada, de estar tan de cerca desta historia, pois sí que, evidentemente, fun vendo unha evolución moi clara. Por unha parte teatral, que existiu, pero sobre todo emocional e personal. E por eso me decidí, me lancei na miña tarefa investigadora, sí, ahora xa personal, sí, a avaliar esta cuestión, o impacto que percibiron as persoas participantes no proxecto Entre Paradas a 2 e 4 anos despois desta historia. E, bueno, todavía estamos, digamos, que tratando os datos, sí, recollidos, pero claro que hai afirmacións tan rotundas como, pois, eu cambiei o meu tratamento por amigos,
Y claro, ante eso, ¿qué puedes decir? Un tratamiento duro, psiquiátrico, claro. Bueno, por amigos. ¿Cale o combustible de esto? Todos falan desde emoción, de algo que acontece casi máxico, ¿no? De poético. ¿Cale o combustible de que unha persoa que está en ese círculo, rodeada de persoas que teñen problemas semellantes, sometido a un tratamento farmacolóxico duro, de repente diga eso? Eu mudei o meu tratamento por amigos. ¿Cale o combustible tan revolucionario? Eu creo que a propia participación, sentirte parte de algo que igual funcionaría sin ti, pero funcionaría dunha forma distinta. Eu creo que personas que o mellor no seu rol habitual non teñen ou non vivencian esa oportunidade de ser imprescindibles en algo, de repente se ven aquí como parte dun pequeno puzzle, non? No que cada un estaba no seu pequeno grupo, na súa escena, e era completamente necesario para que todos aí se ven. E logo xa, claro, a propia rede que se crea xa funciona como motor de todo o demais, non? E xa dá pé a que pois unha persona que non celebrou o seu cumpleanos dende 10 anos atrás empeza a celebrálo ca súa familia de Entreparadas. Increíble. Claro, son cousas tan difíciles de explicar, pero tan... Tan revolucionarias, tan revolucionarias. Claro, falamos de eso, de mudar cousas importantes. No documental fales moito tamén non dun xeito épico, digamos, pero no fondo sí que é unha gran épica o de coñecer os límites propios, non? Hai moita xente que chega a sitios que supoño que non crera que era capaz de chegar. Eu non sei se isto tamén forma parte da mensaxe de Entreparadas. Sí, a mensaxe de Entreparadas ten moitas lecturas, moitas mensaxes, pero unha delas é a autosuperación. Claro. E cada unha das persoas que integramos Entreparadas nos autosuperamos neste proxecto e eu creo que nos seguimos autosuperando día a día. Angélica vai a facer un pouco a avaliación do impacto con datos cuantitativos e demais para unha tese, pero eu que conozco algunha das persoas antes e despois e podo ver a evolución totalmente, ¿no? E o cambio é abismal. A ver, ponos exemplos Por exemplo, quero poñer como exemplo que non sale tanto no documental o mellor, Adrián, sí. ¿No? Adrián era un rapaz con 18 anos que estaba nun momento pois como está unha persoa con 18 anos de confusión. Bueno, o avance de Adrián é tremendo. Adrián ten agora 23 anos. Non ten nada que ver. Adrián se foi a Inglaterra pouco despois de terminar Entreparadas sin saber inglés. E ali estivo. Despois se volveu a... Estivo por América Central facendo unha pequena viaxe, pero vivindo un pouco do día a día. E agora está traballando en Barcelona. É dicir, ele deu un salto de calidade. Podría falar de Adrián, podría falar de Feli. Sí. Feli decía a túa compañeira que estaba estudiando Dereito. No, xa rematou Dereito, agora está opositando. Deu un paso máis este ano, se independizou. Está vivindo só agora, totalmente independente, etcétera, etcétera. Podríamos falar de Natalia, que tiña entonces no documental 15 anos a punto de cumplir 16 e descubriu unha das súas paixóns, o teatro. Ou a Eva, ou Silvia, ou... É dicir, que dan a oportunidade, o que dicentes, Angélica, de participar, claro. ¿No? De sentirse, formar parte de algo, dun partícipe. ¿No? E creo que aquí unha cuestión clave, de que decías ti antes, de cual era o motor, un pouco o motor e un pouco tamén o trato, que sempre dentro do PAT se nos deu. O PAT, todos os proxectos que fai o PAT, se basan nas persoas. E todos nos sentimos persoas partícipes de en cada proxecto que participamos do PAT, sempre nos sentimos partícipes. E eu creo que eso é algo que genera ganas de implicarte nun proxecto colectivo. Eso xera moitas reflexións importantes para facer, non? Como sociedade estamos dando a xente o lugar que a xente está disposta a asumir. Sí. José, viamos algunhas imaxes desa actuación no bus. A ver, como foi ese día? Que lembra dese día? Bueno, pois, en principio, subirte un autobús a representar algo, a facer unha obra de teatro, te impongo un pouco, non? Porque dices tú... Non fixera teatro, nunca. Nunca fixe teatro. Entón, te impongo un pouco, pero cando ves a xente que te acepta, que non te rechaza, que tal, bueno, pues te animas e sigues, te metes en materia no que é a obra ou que é o proxecto, é moi ben todo. Eu, por exemplo, eu teño 80 anos, daquelas, cando empecéi, hoxe teño máis, claro. Tiño 80 anos, e isto, eu me creía, cando Masi me chamou, que tuvemos unha entrevista, un casting, que superei con él, non deixa de ser un casting,
Bueno, pois o primeiro día, a primeira entrevista, me estuvo explicando o proxecto, é verdade que a min se me empuñía un pouco subir a un autobús e facer cousas diante dos viaxeiros. Incluso, lle dixen que o pensaría. O día siguiente, chamei a unha persona, a coordinadora, porque eu participo en moitas actividades do ayuntamiento. Entonces, a través de unha persona que é coordinadora desas actividades, pois nos conocimos máis eu. Bien, como dicía, marchei meu primeiro día con dudas se aceptaría ou non. O día siguiente chamei a esa persona intermediaria e lle dixen que había pensado, pero que me retiraba do proxecto porque non me vía con facultades, non rompía ese hielo para entrar. Tuvemos unha segunda entrevista ese mesmo día, Masi, que hai que dicilo todo, é o alma mater do proxecto. El proxecto é infraestructura difícil, complicada, fixo de todo, de tramoyista e de todo. Sin el imposible haber logrado que se logrou. Bueno, como ten moita capacidade de persuasión, me convenceu, entrei e aquí estou. E supuxo para min un cambio moi importante, porque cando te ves con 80 anos... E a familia que lle di? A familia manivou, tú verás. Pero eu, cando foi a primeira entrevista, o primeiro que fuxen foi sobre un autobús. Subín a un autobús e me puxen a unha composición de lugar que faría eu ali, toda a xente seria. Bueno, é un actor que traballa con método. Claro. Ten que ser. Subín o autobús, fixeime na xente toda seria, a xente que... Porque viese... utiliza o autobús habitualmente, José? Sí, o utilizo. A xente, digo, me vin, por eso me retirei un pouco e dudei o entrar ou non. Pero como despois, repito, na segunda entrevista que tuve con Masi, pois seguín, quero seguir co que xin indicar, non? Pois me supuxo, nunha edad, quizás da última etapa da miña vida, que cando crees que xa tes todo feito... Oye, poñer isto para que non faga ruido. Ah, moi ben. Así. Perdón. Cando crees que tes todo feito, pois hai cousas que aprender. Sempre hai unha oportunidade. Me decidín a emprender algo que non conocía. Salín adiante, me facilitou verme máis persona, máis capacitada, e que todavía podía facer proxectos. Que nunca é tarde para facer cousas novas, ademais. Nunca é tarde para aprender. Entonces, bueno, a partir de aí, eu fixe moitas cousas, incluso no audiovisual, rompín ese hielo, decidín, o sea que, sí. Ahora xa, de aquí aos Óscar. No, xa houve, a partir de ali, houve alguna intento. O sea, que está en un caché elevado. Algún intento de facer cousas. Ten representante xa? Todavía non. Pero, unha anécdota que é importante. Os poucos días de empezar os proxectos sale nun periódico da Voz de Galicia. Sí, podemos decirlo, creo que está cerca. Non pasa nada, podemos nombrar. Pois saliu un anuncio dicindo que unha serie, podo decir o nome da serie, Padre Casares. Sí. Tamén coñecida desta casa. Tamén coñecida, claro, xa o sei. Que necesitaba un personaje varón entre 70 e 100 anos, que non era necesario tener moita experiencia en teatro e tal, é que para contratar, isto foi o día antes das pruebas para contratar, había un teléfono de contacto, eu chamei ese teléfono, lle expliquei a miña experiencia no tema, neste mundo do teatro, era en Coruña, claro está, o casting, a prueba, o día seguinte, collín o primeiro tren que salía de Ourense, e dime que se foi. Unha experiencia preciosa, e esa mensaxe de que sempre é tempo de aprender cousas novas. Nunca é tarde para aprender cousas. Nunca é tarde. Maxi, por que... Bueno, pois eso me abriu, perdón, me abriu porta para facer cousas que non veñen ao caso. No mundo audiovisual. Bueno, xa que temos que estar preparados para ver... Sí, total. Maxi, decía, por que un autobús? Porque hai esa aposta polo transporte público, pero tamén os autobuses son sitios nos que pasan cousas, non? Sí,
cuando me surgió esta idea, un Félix, yo comenté la historia, me dio un repaso do que era o Teatro Invisible, sí. Que naceu en Sudamérica, que las personas que non asistían a unha obra, senón que a obra asistía a eles. Sí. Queríamos premiar, primero, estamos, PAT é unha asociación de prevención de accidente de tráfico, sí. E de mobilidade. Non? Entón, queríamos premiar a esas miles de persoas que cada mañá se levantan e se cruzan as mesmas líneas. Isto inspirou unha historia real que a teño que contar. Sí. En Ourense hai unha línea dun autobús que todas as mañás se coñecían de vista unha serie de mulleres, viaxaban na mesma hora, na mesma franja horaria e se coñecían de vista. Isto pasa que te ves a 100 km e te saludas, e se te ves ao outro lado xa do charco, xa digo, bueno. Entón pasou que dixeron, chegou a Navidade, iba no bus, os escaparates todos moi bonitos, joder, había que facer unha cena de Navidad, pois podíamos facer unha cena da línea 6B de Nadal, non? E invitaron ao chofer, entón hai unha serie de mulleres que todos os días, o sea, todos os anos, perdón, fa unha cea de Navidad desa línea, non? Entón, eso foi o que realmente me encendeu a chama de decir, joder, pois había que facer algo con esta claro, historia. Claro, porque tuvo moitas mensaxes, transporte público, claro. Que traen as historias, xente que non se coñece, pero que se coñece, claro. Como consecuencia... E logo premiar a esas viaxeiros anónimos que non van como van os outros conductores no seu vehículo particular, contaminando eles solos, autistas aí do mundo, sino que van nun autobús urbano, premiar a esa caixeira do supermercado, a ese dependiente de unha entidade bancaria, premiar a esa xente pois, con unha obra de teatro express, por eso era importante resaltar que Entre Paradas leva un apelido que Entre Paradas viaxe con nós, porque Elena Seijo, a directora da parte teatral, adaptou a xeración nós, a Ourensana, entón o que se interpretaba neses sketches, sí. Deses pequenos trozos, sí. Fragmentos de obra, eran autores ourensanos da xeración nós, non? Entón queríamos premiar a esa xente que iba no autobús pues con un espectáculo. E entonces, claro, si nos anunciábamos onde íbamos a facer a obra, pues lógicamente ese autobús se petaría de xente, sería imposible poder realizala. Entonces era Teatro Invisible, Teatro Express e Teatro Sorpresa. Pequenos agasallos a esa xente que todos os días se desplaza no transporte colectivo de viaxeiros. Entón, pues nos apetecía eso, nos apetecía conxugar o teatro con relacionado coa mobilidade. Bueno, pues logo se daban escenas, como decía Angélica, ¿no? De que xente que iba no bus, que faltaba pouco para rematar, e se tragaba dous ou tres paradas máis. Falto a reunión, xa faría, claro. Compra mañá. E eran obras que parecían entre parada e parada, por eso que o de entre paradas. Claro. Que vida lle concedemos a entre paradas? Que vida vai ter este proxecto, Maxi? Bueno, eso de testigos de un salto, ¿no? A partir de hoxe facemos público para todo o mundo, estreando nesta casa, e a partir de aí, pois, en breve se subirán a redes para que poda utilizar todo o mundo. Utilizalo como? Pois hai unha guía didáctica, a Dirección Xeral de Tráfico xa fixou unha tirada de primeiras 1000 copias, con unha guía didáctica para poder traballar con persoas con dificultades, para traballar a mobilidade, para traballar a inclusión social, para traballar pois, incluso os menores en comedias judiciais, o caso que poñía Félix, de algúns das persoas dos casos que realmente que existen na nosa sí. Vida, na nosa sociedade, pois que se podan traballar a partir de aí. Esa guía didáctica foi Angélica, a súa diseñadora, sí. Entonces a vida que lle queda, ahora mismo, a semana pasada estuvimos nun colexio, se pode traballar desde a educación, hai colexios de toda Galicia que están traballando con entre paradas, se temos oportunidade, pues, enviamos a un actor para que reforce ese mensaxe, non? Senón, pues, co documental e con as actividades tal... Pues, Porque a posibilidade de facer experiencias semellantes máis a la de Ourense, pues, bueno, supoño que se está escoitando o alcalde, sí. De Santiago, o alcalde de Coruña, o alcalde... Quero decir, sí, que esto, Tivemos unha oferta dunha cidade de Galicia, concretamente de Lugo, para facelo, non? Pero é que Entre Paradas foi dunha maneira que ahora mesmo hai xente... Olga desde Cambados, Magui desde París, Adrián, que era unha menor con aquel momento, sí. Pues, con unha medida judicial que estaba intentando incluílo socialmente, pues, se fixou vida no mundo, é dicir, non teríamos que dar unha volta a, o sea, con os mesmos personaxes sería imposible. Sí, bueno, pero a idea, non? Sí, a idea eu creo que sí se podría repetir. Uh-huh. Agora mesmo temos que acabar de disfrutalo porque cada vez que vamos a un centro educativo e vemos a Pepe firmando autógrafos, non é só autoestima para Pepe, senón que os propios alumnos levan unha mensaxe clara, non? Pepe, a partir dese día, ele non o dixo porque é moi tímido, pero toca varios instrumentos musicais, descubriu con unha terapia que é a música, pois para autoxestionar unha mente dunha persoa, neste caso, pois maior, non? E Pepe nos enriquece, nos enseña, claro, a todos, claro. Cada vez que nos xuntamos, non? Cada vez que hai un cumpleaños nos xuntamos, claro. Agora mesmo, xalá, pois, ese Magui se tuvo que buscar a vida, pois, como a comunidade inmigrante, neste caso, senegalesa, está traballando, pois, eso, pois, en París, non? Concretamente. Sí. Nos gustaría poder repetilo, vai ser irrepetible, porque é imposible as mismas causas, as mismas
al mismo... bueno, pero hay un espíritu, ¿no? Sí. Hay un espíritu entre paradas que sí que es exportable, ¿no? Sí, de feito, eu creo que o transporte colectivo de viaxeiros é un sitio difícil para poder actuar. Claro. Eu decía Elena Seijo, claro, porque calquera despiste dun móvil te quita dun papel, imagínate pois nun autobús, ¿no? Pero creo que esas miles de persoas que se conocen de vista, que todas as mañás collen un autobús ou un metro, o incluso a veces un avión, a mesma liña, que se conocen de vista, que podían dar ese salto, como diron estas rapaces de Ourense que fan esa cea de Nadal co propio chofer. A liña 6B, non? Sí, concretamente. A liña 6B. Félix, a ti que te gustaría que acontecera co espírito entre paradas? Pois que se siga mantendo o espírito que temos entre nós, porque seguimos sendo un grupo, seguimos sendo un equipo, seguimos estando preocupados uns de outros, seguimos sabendo uns de outros, uns máis que outros, porque Magui está moi lonxe, Adrián está moi lonxe, pero seguimos en contacto, agora a tecnoloxía o permite. E para min, me gustaría que a maior cantidade de xente do mundo puidera, porque creo que entre paradas fala de valores universais. Claro. Nos, no meu traballo, utilizámolo como un recurso educativo máis, e creo que este tipo de proxectos que son moi sociais, pois creo que está ben que cheguen a todo o mundo. Por iso a nosa intención é que a partir de agora todo o mundo que poida acceder a él, etc. etc. Angélica, ti que percorrido lle ves a este espírito? Pois creo que por sorte contamos co documental, non? Porque moitos proxectos teñen a duración pois, que teñen, claro. Non? E máis alá é difícil retroalimentalos. Pero nós temos o documental e creo que o mellor testigo que podemos ter de todo o que aconteceu en Entre Paradas, porque si é verdad que Toño Chouza, en este caso, como director, tuvo a habilidade de narrar a historia sin caer nos sentimentalismos, con moita verdade, con moita sensibilidade, que é un material, como decía Félix, idóneo para traballar moitísimos aspectos, claro. Porque a pesar de ser algo o mellor pensado dentro da educación vial, non só sirve para a educación vial, sino que conta a historia de 16 personas que son, pois eso, auténticas historias de superación e que, bueno, non quero adiantar, pero sí que un pouco o que mencionan as personas que ven o documental que é como unha alabazada, non? De decir, jolín, pois estas personas, cada unha con a situación mellor complicada. Sí. Son capaces de montarse nun bus, superar os seus medos e arrancar esas... Eu de que me queixo, tiro pa diante. Claro, ¿no? Claro, mellor me estou aquí bloqueando con algo que non ten tanta importancia, ou sí, pero que o mellor a podo xestionar de outra maneira. Angélica está falando do tono, supoño, Maxi, que era importante ese tono tamén, non? Non caer na autocompasión, claro. Incluso introducir o humor, porque hai moito humor tamén, non? Sí, no documental. Hai unha mirada, bueno, que ten eso, non? Que non, supoño que era fácil introducirse en outro territorio, que o mellor non era o que interesaba, non? Claro, eles coñeceron o seu día da presentación. Un dato importante é que estas persoas, entre elas, non se coñecían absolutamente de nada. Non se coñecían de nada. Entón, cando chegaron ali, algún dicía, por que me chamaría a mí? O outro pensaba... bueno, porque había pelexado pues, contra o cancro, non? Sí. Cando chega ali e ve que José, que un cachondo e cunha dote de humor importante, lle dice desde a súa, nos enseña, nos amosa a todos, como os telespectadores, que é unha parálise cerebral, que é unha persoa que se cree a xente cando fala con ele, dice, este tío se cree que yo soy tonto, ¿no? E solamente tengo espasmos musculares por mi pequena discapacidade, pero... mi coeficiente intelectual es perfecto. Claro, de hecho, claro. El carnero probó la primera, ¿no? Y entonces, claro, eso de acercar a la gente es importante, porque a veces non temos un punto de encontro que alguén nos amose ou nos enseñe pois que isto existe e que porque eu pelexe contra un problema da vida, resulta que o que teño ao lado pelexe contra sete, non? Claro. Entón fan que unhos se suden aos outros, claro. Non? E que se rompan, e que desde un punto de vista positivo, de diversión, non vai ser un documental triste, nin é unha, todo o contrario, é unha cousa moi emocionante, pero precisamente por a ledicia que se ve ao redor. Non? Eu de verdad que absolutamente recomendable, pasar un rato estupendo, chegar a moitas conclusións, reflexionar sobre cousas importantes, pero tamén pasar un rato estupendo porque, insisto, o tono conseguido, o traballo que facedes entre todos, é estupendo. Eu como ourensana, ademais, teño que decir que me sinto especialmente Gracias. Orgullosa de que estas cousas acontezan na miña cidade. Pepe, quería rematar contigo. Eu non sei que mensaxe lle podemos contar a xente que nos está vendo, que despois vai ver o documental, insisto, pero que xa pode ter unha idea das cousas que estamos falando. Que lle decimos a unha persoa que nos está vendo? Vamos a ver. Quero
quiero decir que de un grupo muy variopinto, exteriormente muy variopinto, exteriormente digo, pero todos personas, totalmente personas, llegamos a identificarnos de forma tal que nos pusimos todos en los sitios de otros. A ver, yo pienso que todos se sintieron un poco Pepe mayores. En mí cargaron más pilas por haber compartido muchas horas con gente joven. Yo tenía una impresión, esto está muy generalizada de gente mayor, de tener una opinión de la juventud a veces no muy tal. Bien, yo conocí a gente joven, como esta. Okay, como esta. Como esta que tenemos aquí. Todos. Me sorprendieron cómo son. A generosidad, a solidaridad, a transparencia. Aprendí deles. Y es una pena que a juventud, ya generaciones ya muy altas, muy arriba, personas de mi generación, por ejemplo, que no haya más contacto. Porque eu me di cuenta que cuando empezamos esta proyección, eran todo dudas, sospechas unos con otros, viéndonos miradas, y terminámonos conociéndonos, queriéndonos, repito, poniéndonos todos los sitios de otros, y allí ya no había aquel complejo de una persona en silla de ruedas, otra que fala con... Aqueles prejuicios. Otra, no, claro. Prejuicios. A ver, a mí me supuso eliminar unas barreras mentales que tes que iras o no, que ves una persona con unos determinados problemas de movilidad o, repito, de forma de expresarse, pues eso para mí desapareció. Yo ya casi falaba con vos que no falaba muy bien, repito, casi me sentía... No me importaba a silla de ruedas, es más. No había. No había, porque yo vi a persona, o interior de ella, fantásticos todos, repito, cariñosos, sorprendente todo. Hay una persona, sí, termino, que es Félix, que está en una silla de ruedas, un muchacho extraordinario. Yo, con 80 años, 83 tengo ahora, cuidado, 83 años, él con 30 años que trae, Félix, pues empatizamos tanto que con mucha frecuencia nos llamamos, nos vemos, tomamos una cerveza y hay tres, dos generaciones. Claro, que distantes, que, podía ser, que se compenetran, claro. E pueden vivir juntos, una palabra. Porque todos somos más parecidos de lo que nos pensamos. Totalmente. Simplemente está dispuesto a reconocerse en otro. Totalmente. A mí me sorprendió eso de verlo, repito, yo me puse en el sitio de otros y otro en el mismo sitio. Pues eu de verdad, si después de escoitar todo esto no agardan a que remate o Vía V, se quedan a ver entre paradas, todo o que vaya a acontecer después, pues vamos, creo que los argumentos están suficientemente explicados. Eu de verdad, moitísimas grazas por este rato de televisión, por este rato de compartir emociones. Aquí falamos de cosas que no son muy agradables, llevamos años contando las cosas que a crise fixo sobre las personas, así que muy agradable para mí y para todo el equipo de Vía V hablar de este tipo de iniciativas, de verdad, emocionantes, revolucionarias. Graciñas aos catro, espero ter a ocasión de seguir falando do espírito entre paradas, que estou convencida de que vai chegar moi longe. Graciñas aos catro, unha aperta moi forte, de verdade. Imos facer unha pausa publicitaria, regresamos enseguida para falar de cosas da actualidade política e insisto, cando remate o Vía V, entre paradas.